Hola a todos y bienvenido a este nuevo vídeo y a nuestro canal, en el cual vas a ver cómo creo un robot totalmente automatizado que opera en los mercados financieros de forma automatizada y sin que tenga que programar utilizando una inteligencia artificial que realmente yo llevo más de 5 años utilizando y de cada vez mejorando dichas creaciones. Así que presta atención cada minuto que tiene este vídeo, que no es muy largo, pero que luego cuando lo termines vas a agradecer muchísimo de haberlo visto, porque también te voy a dar alguna cosa de cara al final. Y antes de ir al plato fuerte, simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal, porque es la manera por tu parte de apoyar a todo el contenido que estamos haciendo gratuito, los directos que hacemos cada martes a las 7 de la tarde y todo lo que estamos dando en todas nuestras redes sociales, una moneda a cambio que es muy rapidito por parte tuya y a mí me ayuda muchísimo. Así que suscríbete a nuestro canal y también recibirás notificaciones si las activas de los próximos vídeos que vayamos subiendo. Lo primero de todo que quiero dejar claro es que cuando hablo de inteligencia artificial me refiero a un software que te ayuda de forma automatizada y haciendo unos procesos muchísimo más rápidos de los que podría hacer cualquier humano para poder buscar patrones, ventajas, comportamientos en un activo financiero en concreto, como pudiéramos estar hablando del eurodólar, del oro, de la libra yen, de la UCAT, que será el par de forex que utilizaremos para este vídeo como prueba, en el cual identifica esas ventajas, esos patrones, para luego enseñárnoslas y nosotros trabajar con ellos para poder construir una estrategia, todo sin que tengamos que programar. Pero no te pienses aquí redes neuronales, machine learning y toda la pesca que nos están vendiendo en las redes sociales, que sí, eso existe, pero no estoy hablando de esa inteligencia artificial. Piensa que la inteligencia artificial lleva más de 10 años que existe en nuestras vidas y que las empresas utilizan día a día desde hace más de 10 años. Tanto utiliza una inteligencia artificial, lo es, porque de forma automatizada y con procesos computacionales nos ayuda a buscar dichos patrones, dichos comportamientos, mirar si realmente han sido rentables en el pasado, buceando en medio de los datos que un ser humano no podría hacer con sus propias capacidades. Así que, aclarado esto, ahora sí que vamos al lío. En pantalla tenemos el activo OutCat, que si yo, por ejemplo, lo pongo en vela semanal, podemos ver aquí, desde el año 2003-2004 aproximadamente, bueno, pues ha tenido unas bajadas muy repentinas, subidas muy repentinas. Tenemos de todo esto. Semana, repito, vamos a crear estrategias a 4 horas, a nivel de 4 horas, también de 4 horas. Pero aquí tenemos mayoritariamente el OutCat ha sido un activo que, quitando desde el año 2008 hasta el año 2012-2013, que ha sido alcista, desde el año 2013 ha sido totalmente bajista. Ojo, esto no significa que si ahora creamos un robot para el OutCat que solo abra cortos, porque la mayoría de las veces está cayendo, no significa que en los próximos 2 años este activo esté subiendo. De hecho, está en tendencia alcista desde octubre de 2023 y no sabemos cuándo va a durar esta tendencia alcista. Pero en este vídeo vamos a crear cortos para el OutCat. Así que lo vamos a hacer a 4 horas, yo me bajo a 4 horas y, como ya sabéis, a 4 horas sí que podemos encontrar tendencias alcistas, bajistas, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, por mucho que sea alcista semanalmente, se pueden sacar trades a timeframes bastante más menores que una semana para poder tener profit en ello. Bien, y para ello vamos a utilizar la herramienta StrategyQuant. Es un software bastante complejo y avanzado. No lo recomiendo para nadie que esté empezando en el mundo del trading, ni tampoco en el trading algorítmico, salvo que vaya de la mano de alguien que ya lleve tiempo usándolo. A este software, yo llevo más de 5 años usando este software para crear estrategias de trading, no solo codificarlas, porque ya no es necesario programar, sino que nos busque comportamientos que sean ventajosos en el pasado. Repito, que vaya bien en el pasado no significa que en el futuro también funcione. Esto hay que tenerlo bien claro, y lo digo a todos los alumnos y a todos nuestros seguidores. Pero sí que partimos de una base que es bastante buena, que estrategias que nos venden en internet y no tenemos ni idea ni de si es ganadora en los últimos 6 meses, ¿no? Por tanto, sabiendo esto, y solo me voy a centrar en la búsqueda de estrategias, no a toda la capacidad que tiene este software, lo que vamos a hacer es, en la pestaña de datos, yo tengo descargados el OutCat, podemos ver aquí OutCat, y voy a sacar estrategias desde el año 2006
hasta el año 2020. Me reservo 3 años al final porque serán unos años donde luego voy a testear si esa estrategia pues ha ganado dinero en los últimos 3 años o no. Porque muchas veces cuando buscamos patrones en un tiempo determinado, puede ir muy bien ese patrón durante ese tiempo, pero luego en los 3 siguientes años solo hace que perder dinero. Por tanto, esto es una de las muchas pruebas que hacemos en nuestra metodología de creación de sistemas, y repito que hoy en este vídeo van a ver el principio de ella, ¿no? Que es la creación de esa estrategia. Es verdad que yo aquí abajo, pues del 2003-2006 hasta 2020, que es toda esta franja de aquí abajo, la separa en 4 trozos, se llaman auto-sample, son trocitos que el software no tiene en cuenta a la hora de crear la estrategia, ¿vale? Es decir, del año 2007, junio 2007 hasta septiembre 2008, que es lo que me pone aquí abajo, este trocito, que es el primer trocito verde, lo quita de los datos y solo coge las zonas blancas, ¿de acuerdo? De las zonas blancas yo le pido, vale, todas las estrategias que me vaya sacando, comportamientos que tengan sentido que me vaya sacando, guárdamelas dentro de un saquito y luego ya las analizaré, ¿no? No te voy a enseñar en este vídeo cómo configurar todo esto, porque me podría tirar horas y horas y horas y días explicando esto. Lo explicamos muy bien en nuestras programas de mentorías, que por cierto, ya te avanzo que en la descripción de este vídeo te dejo una formación gratuita acerca de ello, totalmente gratuita, que te puedes inscribir ahora mismo, pero hazlo cuando termines este vídeo. Tenemos los datos configurados, tenemos el time frame a 4 horas que queremos buscar, aparte de que yo también busco un poco pelín a 1 hora, pero la operativa es a 4 horas en este ejemplo. Tenemos también los comportamientos que queremos que busque. Por ejemplo, el ADX cambia hacia abajo, el ADX cambia hacia arriba, el ADX cruza cierto nivel hacia arriba, el ADX cruza cierto nivel hacia abajo, etcétera, etcétera, por todos los indicadores que tiene este software, que tiene muchísimos, más de lo que tú mismo entiendes en el mundo del trading. Estos los seleccionamos, tranquilo en esto, simplemente que te quedes la idea de que es posible con inteligencia artificial. Tipos de órdenes, pues entramos a mercado, podemos entrar en stop, a límite, como tú prefieras. Y tipos de salida, podemos salir al cabo de un número de barras, podemos salir por stop loss, que yo lo tengo marcado, podemos salir por un TP, que yo lo tengo marcado, podemos activar el trailing stop, que lo que hace es el stop loss, lo va moviendo si la operación va a favor nuestra. O incluso podríamos activar que salga si se cumplen ciertas condiciones basadas en otros indicadores técnicos, ¿no? Sabiendo esto, en Money Management iremos con 0,1 lotes en el outcut y solo buscaremos cortos. Solo vamos a buscar cortos. Para aquellos más avanzados, dejadme deciros 30 segunditos que lo que tengo marcado aquí es que yo ya me baso. Lo que te voy a enseñar en este vídeo son estrategias que yo ya sé que van a salir, que son rentables, serán rentables más del 90% de lo que veis en internet, las haremos aquí en cuestión de minutos, pero yo lo hago basándome en una ventaja, porque esto aquí no hacemos estrategias como churros, no, sino que nos basamos con una ventaja que yo ya sé que es ganadora, es una ventaja que yo he trabajado previamente, la he creado previamente, basada en algunos comportamientos previos, repito, trabajados y comprobados, que son robustos y rentables solo de la entrada. Y en base a eso vamos a construir una estrategia. Por eso yo ya sé que las que me van a salir van a ser buenas. Así que, dicho esto, y habiendo configurado todas las pestañas, uno de los indicadores que te voy a decir es que el retorno partido de orden sea mayor a 8, número de trades tenga al menos 900 trades, la media de operación sea como mínimo de media de 2 barras y el porcentaje de ganancias sea el 40%, ¿no? Tanto con estos filtros, yo ahora le doy a start. Y esto ya está buscando y puedo ver aquí que ya se me está incrementando el número de estrategias que está buscando. Con estas que están incrementando, dentro de un pelín de tiempo, unos minutitos, voy a tener algunas de ellas para poder analizarlas. Bien, podemos ver que ya han pasado 40 segundos y ya tengo aquí las primeras estrategias. De hecho, tengo 170 estrategias. Lo he hecho muy rápido para que podamos ver ejemplos prácticos. Lo voy a parar ahora esta generación. Podemos ver que en 55 segundos, en un minuto, ha sido capaz esta inteligencia artificial de habernos generado, podemos ver aquí, 6.000 estrategias en 55 segundos. ¿Sabes cuánto tiempo ha tardado por cada estrategia en haberse creado, haberse hecho un backtesting y haber mirado todos los filtros? 9 milisegundos. Ahora dime tú, ¿quién de esta tierra, un ser humano en esta tierra, puede tardar 9 milisegundos en inventarse una estrategia,
comprobarla en los últimos 23 años, mirar sus ratios, si ha sido ganador, número de trades que ha hecho, ratio de Sharpe, profit factor, drawdown, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto en cuestión de 9 milisegundos. Está claro que estas herramientas mal usadas pueden hacernos perder dinero, repito, la segunda vez que lo digo en este vídeo, pueden hacernos perder dinero en real. Pero bien usadas, está más que claro que las podemos usar para poder crear sistemas. Ya no digo robos, digo sistemas, ventajas, estrategias, sin que nosotros nos tengamos que quebrantar ni pagar miles de euros a otra persona para que mida su supuesta estrategia ganadora, ¿no? Tanto aquí ya tengo 171 estrategias del Outcat a 4 horas en corto. En corto. Voy a abrir simplemente la primera. La primera, aquí podemos ver un equity, el gráfico de equidad, es decir, de nuestro balance. No digo que sea la mejor que me vaya a salir con este, con esta. Tengo mi generación donde he tardado más de 5 días en buscar en este caso, pero para que, repito, que vea un ejemplo práctico, las zonas verdes, si te acuerdas, son zonas que no hemos tenido en cuenta, en las cuales probamos nuestra estrategia, qué tal ha ido, ¿no? Y aquí en las zonas blancas sí hemos tenido en cuenta estos datos. Y mirad, ¿no? En las zonas verdes podemos mirar, estas zonas verdes, 4 verdes, no las he escogido de forma aleatoria, sino que estas zonas verdes, uno, he pillado una zona alcista, en otra zona he pillado una zona bajista, en otra zona he pillado una zona lateral. Para yo poder ver realmente, seguramente en el año 2015 aquí hubo bajista, porque esta estrategia solo abre cortos. De hecho, te voy a enseñar la estrategia que hay detrás de este. Te vas a llevar esta estrategia, porque la vamos a ver ahora. Para que veas, el precio está por encima de las bandas de Bollinger de arriba, periodo de las bandas de Bollinger 36 periodos, y el shift es de 1,3. Además, el máximo diario es superior a una línea de regresión también diaria, de un periodo de 13 periodos, y además el mínimo del día es inferior a unas parabolizar con estos parámetros de 0,020 y 0,10. Son tres reglas sencillas. Entramos a mercado cuando esto sucede, luego tenemos un profit target de un basado en ATR y un stop loss también basado en ATR y un trailing stop. Es una estrategia que a priori dices, hostia, a mí no se me hubiese ocurrido, ya lo sé que no se te hubiese ocurrido. Para eso nos apalancamos con este tipo de herramientas, para que ellas sean las que vayan a comprobar las combinaciones de este tipo de estrategias. Y luego esto, en cuestión de 9 milisegundos, te saco un informe como este, en la cual esta estrategia ha perdido un año, en el año 2007, y no pasa nada, esto es trading. Esto es trading. Imagínate que tú solo operas con esa estrategia. Te vas a pudrir de asco, porque esta estrategia, no digo que sea buena esta estrategia, me acaba de salir en cuestión de 55 segundos. No trabajo con estrategias que me salen en 55 segundos, está claro. Subo más el caché y esto, repito, que lo enseñamos mucho. Primero de todo, lo vas a entender en el curso gratuito que tienes en la descripción de este vídeo, y los más profesionales que lo quieran tomar en serio, pues se apuntan a nuestro programa de mentorías, que ahora mismo está cerrado. Pero solo con 55 segundos, quiero hacerte ver que solo con 55 segundos hemos sido capaces de encontrar esto, que probablemente sea mejor que el 90% de basura que encontráis en internet, ¿no? Así que, sabiendo esto, lo que yo decía es, te vas a pudrir operando esta estrategia tú solo, únicamente esta estrategia en una cuenta de trading. ¿Qué hacemos nosotros? La combinamos con otras. Esto es una estrategia en corto en el AUCAT, pero combinamos con estrategias a largo del euro-dólar, estrategias a corto del euro-dólar, buscamos el GBP-CAD, la libra yen, operamos en el oro, todo en la misma cuenta de trading. ¿Por qué? Porque somos traders algorítmicos, y los traders algorítmicos no necesitamos gastar ni un segundo en la operativa, porque esto de aquí, si nos vamos a la pestaña Source Code y yo lo pongo para MetaTrader 5, tengo el robot. Por tanto, en cuestión de un minuto ya he sido capaz de crear 6.000 robots de trading operando el AUCAT, todos ellos habiendo pasado mis filtros que yo le he pedido y codificados para ser conectados directamente a MetaTrader 5. Dos cosas importantes. Tienes en la descripción un link con un porcentaje de descuento para, si quieres pillar esta herramienta,
aunque sepas que si estás en nuestro programa de mentorías tienes un descuento aún muchísimo más mayor del que tienes en la descripción de este vídeo. Y punto número 2, en la descripción de este vídeo también, por tercera vez te repito que tienes una formación gratuita que te recomiendo que sea lo primero que te mires si te ha molado este tipo de trading algorítmico, porque es el que hacemos tanto yo como nuestros alumnos en los últimos 5 años que estoy en los mercados financieros de forma algorítmica con esta metodología. Y para concluir, quiero decir que en este vídeo no te quiero demostrar que esta estrategia va a ser la bomba, que va a ganar en los años venideros, que te la apuntes en un papel y empieces a operarla. No, porque repito que esto lo he hecho en tiempo real en este vídeo mientras lo estaba grabando para que veas, para que abras los ojos de que existe otra manera de hacer trading automatizado además y sin que tengas que programar, porque esto elimina la gran barrera de todos los traders que le tenéis miedo al trading algorítmico, y es lo que estoy intentando hacer yo, poner claridad en esta área donde muchos traders ven mucha oscuridad. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, dale un fuerte like, suscríbete a nuestro canal porque nos ayuda muchísimo. En la descripción tienes todos los enlaces, deja cualquier comentario que tengas, te lo leeré y lo responderé, y nos vemos tanto en los directos cada martes a las 7 de la tarde y en el próximo vídeo. ¡Chao!